Los primeros días del año dejaron multas a varios conductores en las vías de Pérez Zeledón. En estas primeras horas del 2016 ya se registran 14 multas a dueños de vehículos que no pagaron a tiempo el derecho de circulación. A ellos se les decomisaron las placas y se les hizo una multa cercana a los 52 mil colones. Sí, gracias. Feliz año primero que todos para las personas que nos están viendo. Mantener los controles igual, sigue la temática. Durante los fines de semana se va a reforzar el control sobre rutas a centros turísticos y demás. Básicamente este fin de semana tuvimos un total de 14 vehículos que se tuvieron que movilizar, esto por no haber cancelado los derechos de circulación. Igualmente se hicieron un total de 14 alcoholemias, de las cuales 2 salieron positivas, conductores a la orden de la fiscalía. Accidentes de tránsito hemos tenido 5 en lo que llevamos del año. Gracias a Dios solamente 2 heridos leves. Básicamente esa ha sido lo que la temática que hemos tenido a principio de año. Para este año, o al menos en el primer fin de semana, en la Policía de Tránsito reconocen que se percibe una mayor prudencia de parte de los conductores en el no uso del celular, también el uso del cinturón, aunque no así en el exceso de velocidad, pues el fin de semana se hicieron multas por esta infracción. Incluso algunos conductores fueron sorprendidos conduciendo a más de 120 kilómetros por hora. Se ve por lo menos un poco más de prudencia en la ciudadanía con el tema del uso del licor, ¿verdad?, al volante. Sí, la gente por lo menos fue un poco más responsable, por así decirlo. El tema de infraccionabilidad sí se presentó, normal. Tenemos el caso particular, lo que es el tema de velocidad. Empezamos con operativos, ya 10 boletas, conductores sancionados con más de 40 kilómetros por hora sobre el límite, y tenemos inclusive una multa ya de 128 kilómetros por hora a un conductor, del cual se le tuvieron que decomisar las placas. Entonces sí es preocupante un poco el tema de lo que es velocidad para los conductores. Iniciaron este año un poco acelerados. Como recomendación es disminuir la velocidad. Recordemos que las multas ya subieron este año por el aumento anual que se hace, y igualmente tanto la multa de los mayores a 120, que es 6 puntos de pérdida o sumatoria a la licencia, y el del otro, que es el artículo de más de 40, que serían 4 puntos de sumatoria de licencia. Entonces, que valoren todas las situaciones, porque ya si andan un vehículo, en buena teoría es una herramienta de trabajo que tiene que utilizar más de uno, entonces que cuiden las herramientas de trabajo que tienen, como es la licencia. Para este periodo, en la Policía de Tránsito mantendrán los operativos en carretera, con desplazamientos en diferentes zonas del cantón generaleño a fin de darle cobertura a toda la zona y así evitar tragedias en este año. Eso sí, hacen un llamado de prevención a los ciudadanos para que pongan de su parte. Sí, básicamente igual estamos apostando al tema de controles, ¿verdad?, que es lo que el fuerte de la Policía de Tránsito, y recorridos preventivos o vigilancia pasiva y activa que llamamos nosotros. Pero aquí más que todo es un llamado a la ciudadanía, ¿verdad? Está de parte de ellos el hacer o no hacer, no ser estadísticas en este inicio de año. Entonces sería más un llamado de conciencia a las personas. Por nuestra parte haremos el esfuerzo de controlar alguna situación anómala en carretera, pero sí es importante que la gente ponga su granito para poder salir adelante todos con esta difícil epidemia, ¿verdad?, que se está dando a nivel nacional. Durante los fines de semana de enero se mantendrán los operativos en carretera, ya que aún muchos gozan de sus vacaciones y viajan a sitios turísticos.